Les recuerdo lo que pasó con Juan Guaidó. Juan Guaidó no lo conocía ni en su casa. ¿Quién es usted? <laughs> Pero el venezolano no tenía otra alternativa ni ninguna otra esperanza sino que creer en ese que salió. ¿Quién es ese Juan Guaidó? Todo el mundo se preguntaba: ¿quién es Juan Guaidó? Y buscaba, indagaba: Ah, mire que se autoproclamó presidente. Y todo el mundo creyó en ese Mesías. El problema sigue siendo el venezolano que sigue pensando que un Mesías lo va a salvar. ¿Entiendes? Ah, mira, no era nadie. Le recuerdo lo que pasó con, con Juan Guaidó. No hizo nada y era, creo, que no pasará otra en la historia que pudo haber tenido la oportunidad de oro de, sa de sacar a Venezuela de la situación que había. Juan Guaidó. Y no lo hizo. Ahora el venezolano vuelve a confiar. Confía en uno que no voy a nombrar. El innombrable. Y ahora después confió en otro que era Juan Guaidó, el primero fue Chávez, en ese fue el que el pueblo confió, y mira el desastre que vino, y después Juan Guaidó, y mira lo que pasó, hicieron dinero, se volvieron millonarios y se fueron de Venezuela, con toda su familia, y eso, no le pasó nada. María Corina Machado, no es que sea una líder, es que no hay otra opción, para el venezolano no hay otra opción, porque María Corina Machado ha estado ahí en el tiempo. ¡Oh! ladrándole a la dictadura y sacando dinero eh, a costilla del pueblo, como todos, como todos, entiende Aprovechándose de esa situación y por eso es que María Corina, ahí, ma, ma, María Corina Machado ha perdurado en el tiempo, sacando y utilizando también al pueblo, sacando dinero, el pueblo siendo masacrado y todo lo demás, y hoy en día el venezolano no tiene otra opción sino María Corina Machado. Una opción más, una alternativa más, una equivocación más, a lo mejor. Yo quisiera que no. Con todos los errores y con todo lo culpable que ella es, yo quisiera que ganara las elecciones, fuera presidente de Venezuela, para tener una democracia. Si es que se puede tener una democracia, porque no es solamente llegar y ser presidente de Venezuela, no es solamente sacar a Nicolás Maduro, no pero bueno, ya están empeñado que solamente siendo pre presidente eh, sacando a nicolás maduro se acabó todo. no, señor. acuérdese que dijeron que si chávez se moría o lo mataban, venezuela volvería a la democracia. chávez se murió. fue peor. ahora qué estrategia, qué, qué juego tiene eh, la dictadura? ellos sí lo tienen. Porque esta gente se sienta a pensar, esta gente, aunque ellos no estén de acuerdo entre ellos mismos, porque Diosdado Cabello y, y Nicolás Maduro, ellos no, no son, no son, no son amiguitos que digamos, no son santos de su devoción entre ellos, no se quieren para nada, pero se tienen que poner de acuerdo para lograr sus objetivos. No sé si, 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 si me logro. Dar a entender, es que me desespero a veces y digo las cosas inmediatamente y ni siquiera la pienso, ni la canalizo, ni, ni las escribo, ni nada, sino que las digo. ¿Hasta cuándo se van a equivocar, pueblo de Venezuela? Necesitamos un, un, un objetivo en común y es sacar a la dictadura. Así se lanza Pinocho, y claro, el problema es que es Pinocho en este caso, que es María Corina Machado, ella está inhabilitada. Esa es la realidad, aunque si, 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 si la forma, los medios o la manera no está bien, está inhabilitada, ese es el tema, está inhabilitada. Pero ella quiere llegar hasta el final, o sea, utilizar al pueblo, así lo masacre nuevamente, como hizo en el 2017, te repito, pero ella quiere ser presidente, ese es su objetivo. No, señora María Corina Machado, ya que el pueblo no tiene más alternativa. Y en este momento el pueblo no tiene más líderes a quien seguir, porque usted no ha hecho nada, absolutamente nada por Venezuela, igual que la dictadura, que no han hecho nada. Bueno, la dictadura se ha hecho algo: destruir a Venezuela. <laughs> por completo, por completo. Pero bueno, ninguno de estos políticos ha sacado dinero de, de su bolsillo para beneficiar a algún venezolano. Al contrario, María Corina Machado y toda esta gente, Antonio Ledezma, toda esta gente, toda esta gente de la política tradicional, Julio Borges, Leopoldo López, toda esta gente. Lo que han hecho es buscar el bloqueo que actualmente tiene Venezuela en más de 50 bancos del mundo y ellos han sido los responsables de esta situación donde el venezolano está viviendo peor cada día más. No solamente por la dictadura, que también, y además que son los principales, pero entiéndase que ellos son colaboradores de la dictadura en la situación de inmigración y de pobreza extrema en Venezuela. Lo que pasa es que el venezolano como es humilde, el venezolano como no indaga, el venezolano como no estudia el, el, el tema político que hay en el trasfondo de estas situaciones y teatro eh, eh, que, que ellos presentan, pues entonces ellos tienen la esperanza de oír a cualquiera que se lance el poder a cualquiera. El objetivo no es ser presidente de Venezuela en estas situaciones, en estas elecciones en Venezuela. El objetivo es sacar a la dictadura. Ese María Corina Machado, por Dios, ponga a otra persona. Usted va a dejar pasar esta oportunidad, esta nueva oportunidad. Usted puede sacar a la dictadura, pero no usted directamente. Usted está inhabilitada, no le gusta, no, no nos gusta, o no le gusta a la gente, o no está bien, o es inconstitucional, pero está inhabilitada. Búsquese a otra persona, así no sea un líder, pero que usted la apoye y verá que el venezolano va a votar también por ese. Al que usted ponga, y si a ese lo, 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 le hacen lo mismo que usted, la van, lo van a deshabilitar. Pues ponga otro, tenga alternativas de personas de su partido para ponerlo en frente y apóyelo en publicidad, en medios de comunicación. Diga, mira, el, el gobierno ataque el gobierno de, de la forma política que ustedes saben cómo hacerlo. Digan, pues, mira, el gobierno es esto, aquello, lo otro. Me han inhabilitado, me tienen miedo a mí y yo no puedo lanzarme a las presidencias de Venezuela. Pero aquí tengo a mi pupilo y a él lo voy a apoyar y él no está inhabilitado y el pueblo va a votar por esa gente, por el que usted ponga. Pero no. No, su objetivo es ser presidente. Hasta el final. Hasta el final.